todo esto, porque no, es mucho. Sí, es mucho, pero la moneda es la fe. But the coin is the faith. Atraer la cultura. To bring the culture. Hasta la comida. To even bring the food. Todo. Everything. El reino del país del cielo. The kingdom. A eso nació. The kingdom of heaven. El hermoso Jesús. That's what Jesus. Así como un mexicano llegó aquí a Estados Unidos y posicionó México. Yes. Un puertorriqueño posicionó Puerto Rico. Un cubano posicionó Cuba. Jesús vino a posicionar el reino de los cielos. Jesus came to bring the kingdom of heaven. Si te va a aplaudir, apláudele bien a Jesucristo. Porque Él se lo merece. Porque Él sabía que iba a ser crucificado, mas vino a imponer el reino de los cielos. He knew para ti y para mí. He knew He was going to be crucified, but then that's why He came to bring the kingdom of heaven into the earth, position it on the earth. Él vino a traer la cultura del reino. He came to bring the culture of His God. Por eso decía, mire, es como decirle, digámoslo así, es como decirle a un mexicano, ¿sabes qué? Deje sus costumbres. It's like saying to a Mexican, you know what? Leave your customs alone. Como decirle a mi pueblo, deja tus costumbres y ven a las mías colombianas. It's like leave your customs and come to mine Colombian. Yo no hago esto en Colombia, hazlo de esta manera. I don't do this in Colombia, do it. Es lo mismo que le digo a mi esposo, yo no como chile. I don't do chile. No como chile. Porque en Colombia no se come chile. No hagas esto porque yo, así no es. Don't do this because I don't do it my way, that way. Y él me enseña cosas. Aquí en Estados Unidos es así y es así. And then he tells me, in this country, this is the way it is. Y cuando yo estoy aquí en Estados Unidos, and when I started came here, aprendo. Yo digo, wow, no quiero. No como le digo yo, equivocarme. I'm learning. Quiero aprender las leyes de aquí. I want to learn all the laws of here. Pero no tener una policía encima. So that way I don't have the policemen. Porque puede hacer que aquí. Because it can be that here. Es ilegal. It's illegal. Algo que para mí es legal en Colombia. Something that is illegal in my country. Y aprendo y aprendo. And I'm learning. Estábamos en el carro y compartiendo porque le digo, oh, mira lo que el Señor me está diciendo, porque yo siempre hago eso, cada vez que Dios me revela yo le digo a alguien, por si acaso no alcanzo a llegar yo, dale lo otro. Yo no me quedo con la revelación. I was in the car and we were talking about what the Lord was giving me at the moment in case I didn't make it to the church and then the other person is still. O tengo un sueño y le digo, lo primero que le digo, mira, toma un sueño. O me levanto de la tarde y le escribo, mira, si no alcanzo yo, toma. And the Lord, when I'm sleeping, when I'm sleeping and the Lord is giving me a dream, I like to write it and just give it out. Porque lo que Dios nos da, because what the Lord has given us is for the people. Si Dios te da un talento, if God is giving us a talent, sus manos tocan piano, if her hands play the piano, es para que tú le deleites con su alma. So you can be blessed. Me estaba diciendo el Señor, the Lord was giving me, telling me, porque yo estaba leyendo, because I was reading. Jesús, Jesus dijo, said, el reino de Dios se ha acercado. The kingdom of heaven is near. O sea, el país del cielo vino acá. The country of heaven came here. He brought it. Porque en el capítulo 3, because in chapter 3, Juan el Bautista, John the Baptist, decía, arrepentidos porque el reino ha llegado. He said, repent because the heaven is near. El que viene detrás de mí. Because no soy digno de sacar su cordón de su zapato. Is not worthy to Yo bautizo en agua. I baptize in water. Pero él va a bautizar en el Espíritu. He's going to baptize in the Spirit. Okay. Hay mucho inmigrante en este país. There's a lot of immigrants in este this país country. Es bueno. Tiene cosas buenas. Yo sí. Yo estoy dominada acá. Y muchos quieren venir. A lot of them they want to come. Y muchos se vienen. And a lot of them come. Pero quieren que si puede darle chance a la palabra porque sí. Gracias. Sí. El Espíritu Santo, yo quiero correr. Okay, thank you. Sí. ¿Qué no entendiste? ¿Qué no entendiste? O más despacio. Voy a poner al lado tuyo. Es que estuviera yo por mi corriera. Dios me hizo comparar. God made me compare. Como están aquí en Estados Unidos, you are here in the United States,
o los que están en otros países or in another countries, y quieren ser ciudadanos, and they want to be citizen, deben de aplicar. They need to apply. Pero le van a mirar su récord. But they're going to look at your record. Obama. Obama. Y el Congreso. And the Congress. Revisa. They always revise tu récord. Your record. ¿Tú tienes récord criminal? If you have a criminal record. Vaya. Puedes aplicar. You can apply. Pero no. No se aprueba. But it's not going to be approved. La solicitud, la es. This, the application. Jesús dijo. Jesus said. Ni los adúlteros. The doctors, ni los fornicarios. No, no, ni los mentirosos. Or the liars. Ni los adúlteros, ni fornicarios. No adulterers and no fornicators, and no robbers. Idólatras. No idolaters. Ni avaros. No, avaricia, que quiere mucho todo. Codicia. Bueno, interesados. De gustar las riquezas. Los maldicientes. The one that curse. Eso está en el primero de Corintios. It's in the first, the book of First Corinthians. No van a aplicar. They're not going to apply. Para ser ciudadanos. To be a citizen. Del reino de los cielos. Of the kingdom of heaven. De eso es el mensaje de Jesús. That's what the message is of Jesus Christ. Trajo un reino de los cielos. He brought the kingdom of heaven. Una nueva cultura. It's a new culture. Es un reino. It's a kingdom. Donde todo. Where everybody. Funciona. Where everything functions. Al revés. To the wrong way. A lo que estábamos acostumbrados. What we were used to do. Es donde el que para recibir hay que dar. It's whatever you for you to give, to receive you have to give. Para vivir hay que morir. To live you have to die. Para ser el primero hay que servir. To be the first is you have to serve. Y en el reino del mundo no funciona así. And the kingdom of the world does not function. Por eso es que estamos luchando. Por eso es que estamos luchando. Porque no hemos metanoeo, no hemos cambiado, no hemos arrepentido, cambiado because, de las cosas del mundo. Because we have not changed, we have not been transformed to the world. Algo me he enterado. I have found out que para aplicar a la ciudadanía de Estados Unidos, to be able to apply to the citizenship of the United States. Me corrigen si no es verdad. Me corrigen si no es verdad. Right. Es saberse la Constitución. You need to know the Constitution. ¿Es así? Yes. Is that right? ¿Usted quiere ser ciudadano del reino? Do you want to be a citizen of no the se despegue de la Constitución. Of the kingdom of heaven. Del reino. Then you need to know the Constitution of the kingdom of heaven. Wow, esto es maravilloso. Otra cosa que el Señor me dijo. Another thing that the Lord said. El pastor Roberto, él me enseña las cosas de aquí de Estados pastor Unidos. Robert, he teach me the things of, cuando vamos en el carro, me dice, mira, Anzuli. When we are driving, Pastor si Robert, tú te pasas una línea en rojo, if you pass the light that is in red, no hay ningún policía, and there isn't any police, hay cámaras. There's cameras que te toman fotos. They're going to take pictures of you. Te llegan a la casa. And it's gonna y tienes que ir a pagar. And then you have to pay. Así es el reino de los cielos. That's the kingdom of the heaven. Tú puedes hacer cualquier cosa. You can do anything. A escondidas. Pero lo que tú hagas escondidas. But when you hay cámaras y salen a los cielos. There's cameras in the heaven. Y el ticket te llega a la casa. And the ticket is going to come to your house. Me decía el Señor. Así como cuando tú vas manejando. The Lord told me the same way when you're driving. Y te pasas una luz en rojo. And el semáforo. A red light. Tú le das legalidad. You are giving a legal. A un policía. To the police. You're giving the right. Que te detenga. To give you a ticket. Y tienes que pagar. You have to pay. Y ese ticket te va a perseguir. And that ticket is going to follow you. Hasta que lo pagues. Until you pay. Cuando tú cometes. When you. Algo que no es de Dios. When you do something that is not of God. Autorizas. You're authorizing. A los demonios. To the demons. Que te saquen un ticket. To give you a ticket. Y te lo va a curar. And it's going to charge you.
Pero tenemos un abogado. But we have a lawyer. Porque todos los tickets nos llevan a un juez, que es Jesucristo. Jesus Christ. Y tú puedes limpiar tu récord. He can clean up your record. Para aplicar a la ciudadanía de los cielos. So you can apply to the citizenship of heaven. También. Eso es maravilloso, el Señor como ha dado ese entendimiento de esto de inmigración, porque hemos estudiado inmigración. De esto. Así es. That's the way it is. Usted no crea que si, delante de la gente soy así. Y hay cámaras escondidas de los cielos. Así que no, ¿a dónde vas a esconder? Where are you going to hide yourself from God? You can't hide from God. Pero también hay un ejército de ángeles. There's also angels. Cuando tú estás alineado, que te quieren atacar, there's going to be things that y los ángeles salen en defensa tuya. The angels are going to be defending you. Y no te preocupes. Do not worry. Que tu recompensa, como dice la pastora, because your reward, no es de los hombres. It's not of men. Hay una cámara fotográfica en los cielos que sabe lo que tú haces. Y la recompensa es de Dios. And the reward is of God. Aquí en la iglesia los pastores no sabían qué hice en Colombia. Ni se los he contado porque no he tenido tiempo. Pero Dios sí. Esa cámara estoy allá yo. ¿Ves? Por eso cuando Dios te llame a algo, when God calls you to do something, mantente firme. Es Dios. Allá me están mirando. Just be firm with that. Y yo quiero ser una ciudadana legal. I want to be a legal citizen del reino de los cielos. Amen. ¿Cuál es tu estatus? What is your status? ¿Inmigrante? Immigrant? ¿Residente? Resident? ¿Solamente vienes residiendo? ¿Seis meses y te vas? ¿O eres ciudadano? ¿Y que se sabe la constitución de los cielos? The constitution of the United States of America. Wow, yo digo, esto sí es hermoso. ¿Usted no se siente agradecido con Jesús? Are you grateful? Más que su nacimiento. More than his birth. Es el motivo y su mensaje. It's the motive of his message. ¿Cómo no amarlo? How? ¿Cómo no adorarlo? And worshiping him. ¿Cómo lo haces aquí, hazlo en casa? Te adoro, te adoro, Jesús. Así el país se venga abajo. Yo tengo un país aquí en la tierra. Así el dólar se venga abajo. Even if the dollar goes down. La moneda del cielo se sostiene. The coin of heaven is sustained. Cuando somos ciudadanos del cielo, when we are the citizens of heaven, no tenemos temor. There's no fear. Y Dios por eso quiere que la iglesia se prepare. That's why Jesus a vivir en el reino del cielo. To live in the kingdom of heaven. Porque como la pastora Josie decía, a mí me pueden decir que viene el ébola y el este y el tacual y que no sé qué, pero a los hijos de Dios que están ciudadanos del cielo, no visitantes, no inmigrantes, sino ciudadanos del cielo, eso no les va a tocar. Amen, amen. ¿Por qué? Porque somos embajadores de un país del cielo y somos intocables. Bueno, que somos ciudadanos del cielo. We are citizens of the kingdom of heaven. Que todo lo que va a pasar en el mundo. Everything that's going to happen in the world. Allá es en el mundo. That's the world. Nosotros somos embajadores. We are ambassadors. Del cielo. Of the heavens. Aquí en la tierra. Here on the earth. Intocables. We are intouchable. Para el reino del mundo. For the kingdom of heaven. Usted sabe que los americanos, you know that the con American, su pasaporte, with a passport, pueden pasar, they can pass por todas las fronteras, for all the frontiers. Y se le levanta, bueno, esto que sostiene ahí la división, and then, se abre la frontera, ¿no? Soy estadounidense, okay, pasa. Soy estadounidense, pasa. Soy estadounidense, pasa. Por todos los pa-
países del mundo. You tell them where you come. ¿Ya sabía eso? And they tell you pass. En cambio yo como colombiana, no, pues en Colombia. Y si me dan una visa de turista, casi gracias a Dios ilegal acá, ¿verdad? Ok, ahora, si usted, siendo ciudadano del cielo, oiga. Now, if you are a citizen of the kingdom of heaven. Listen to me. Escúchame. Si usted tiene la ciudadanía del cielo, you have the citizenship of heaven, todo se tiene que abrir everything has to be a favor to your favor.